Was that another dream? Did I pass out again? Buenas tardes, noches, días, sea la hora, sea cual sea la hora a la que estáis viendo esto. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Silent Hill. Y en el último vídeo... Ah, vale, sí, moví este mueble, pero guardé justo antes. Vale, vale. Sí, ya estaba diciendo qué ha pasado aquí, yo ya había movido ese mueble. Espero que no estéis escuchando la fiesta que me han montado aquí abajo, debajo de esta habitación, porque han puesto el vecino los altavoces a toda hostia y... a saber. Pero bueno, habíamos entrado en la boutique, esta de aquí. No sé si me dejará salir, supongo que sí, ¿no? Sí, por esta puerta. Y nos topamos como en... bueno, una boutique supuestamente, ¿no? Vamos a mover el mueble. Sí, mueve el mueble. What's this? Harry. Sybil. Ah, I'm glad you're okay. I shouldn't have left you. Things are worse than I thought. It's nuts. What are you doing here? I thought you left town. I saw you go in here, so I followed you. I couldn't get out. All the roads out of town are blocked. Cars have completely stopped running. The phones and radios are still out too. What about my daughter? Did you see her? I did see a girl. Was it Cheryl? I only caught a glimpse of her through the fog. I went after her, but she vanished. I don't know about your daughter, but... And you just let her go? Where was it? On Bachman Road. She was heading towards the lake. Now don't get excited. It wasn't like she ran off, exactly. There was no place for her to go. The road has been obliterated. What? So then Cheryl... It was like she was walking on thin air. Hmm? What about you? Anything? Yeah, I met this bizarre woman. Her name's Dahlia Gillespie. Do you know her? Dahlia Gillespie? No. And? She said something about the town being devoured by darkness. Gibberish like that. Any idea what it means? Darkness devouring the town? Must be on drugs. They sell them to the tourists. The force still can't figure out who's behind it. None of our leads have panned out. And the investigation is stalled. What could drug trafficking have to do with all this? I really don't know. But maybe that's the darkness she was talking about. That's all I can think of.
What's this? Just discovered it. Maybe there's something back there. Let's have a look. Wait. We don't know what's back there. I'd better check it out first. I'm a cop. I should go. No, I'm going. All right. I'll cover you from here. Be careful. If anything looks fishy, get back here on the double. Okay. Sybil? Yeah? Do you know anything about... Well, like some other world? It's like some kind of bad dream. What are you talking about? I'm not quite sure. I try to make sense of it, but then my mind goes blank. Everything's dark there, and I hear sirens in the distance. I met this nurse, Lisa. It's like I was there, but not really. It's all a blur, like some kind of hallucination, you know? I have no idea what you're talking about, Harry. Oh. I was just wondering. Never mind. Harry. You're tired. Yeah, maybe. Vaya pedazo de charla que nos han metido, macho. Estaba ya que me iba a quedar dormido. A ver lo que hay en este pasillo misterioso. What's this? Some kind of altar. Never seen anything like this before. Maybe this is the other church. Da un poco de cosilla este sitio. Y la música y todo ahí. A ver qué hay aquí. ¿Qué es este polvo dentro del cáliz? Pues no se voy a mirar. Tengo yo algo aquí para... Bueno, tengo esto. Esto también. Le puedo meter un martillazo al altar también con esto, pero... A ver... Uf, la cinta, el vídeo que hace este. Seguro que me hacen volver al hospital. No quiero volver al hospital. Voy a intentar usar esto. No. Vale, y esto... Esto tampoco. La cinta... No sé yo qué iba a hacer ahí con eso. A lo mejor no hay que hacer nada aquí. Aquí hay... Yo no tenía un... Un mechero. Ya se usó, se ve que lo descartó el tío. A ver qué hay por aquí. Aquí hay una hacha en... ¡Hostia! Puedo coger. Una arma nueva. Espero que no sea un objeto para usar y ya está. Ah, vale, sí, es un arma. Guay, guay. Un poco raro que hayan metido un hacha en el juego. Mira, aquí hay una puerta. Parece raro que hayan querido meter. Vale, no sé yo si habrá algo más por aquí que... No, por aquí no era, era por, el... por aquí. What the? Are you okay? Harry?
am I? Harry. Lisa? Then I'm in the hospital? You were having a bad dream. Was I? Hey, you don't look too good. Are you okay? I'm fine. Nothing you need to worry about. Well, if you're sure. Lisa, do you know a woman named Dahlia Gillespie? Oh yeah, that crazy Gillespie lady. She's kind of famous around here. She never sees anybody, so I don't know that much about her. But I heard her kid died in a fire, and supposedly she's been crazy ever since. Well, she says the town is being devoured by the darkness. Do you have any idea what she's talking about? The town devoured by the darkness. Yes, I think I do. Before this place was turned into a resort, the townspeople here were on the quiet side. Everybody followed some kind of queer religion. Weird occult stuff, black magic, that kind of thing. As young people moved away, the people figured they'd been summoned by the gods. Evidently, things like that used to happen around here all the time. Before the resort, there really wasn't anything else out here. Everyone was so flipped out, you gotta blame it on something. Then a lot of new people came in and everybody clammed up about it. A cult? Last time I heard anything about it was, gosh, years ago. When several people connected with developing the town died in accidents. People said it was a curse. Oh, I'm sorry. I'm rambling. I'll shut up. Was that another dream? Did I pass out again? Qué bien, no sé dónde coño estoy ahora. Aquí veo una nota, un blog de notas para guardar. Y guardaré. Antique Shop. Era una tienda de antigüedades, supongo, ¿no? ¿Cómo se traduce eso? ¿Guardado ya? Sí, bueno, le doy otra vez. No sé si habéis dado cuenta que la personalidad de Harry es un tanto plana. Se parece un... No sé cómo enfocarlo. No sé si... Pensar que es un padre gruñón o no. Porque... A ver qué me voy a encontrar aquí. Media hora para cargar. Ah, mira. Salió de la tienda de antigüedades, ¿no? Sí. Y Harry ha dicho que quería ir a hablar con Liz. Que me tocará volver al hospital, como sospeché antes. Uf. No quiero volver al hospital, tío. Y todo esto estará plagado de bichos. ¡Ay! Está lloviendo. Está todo cambiado, ahí se ve. Madre mía. Voy a mirar el mapa muchas veces, me parece a mí. Para la primera... Uf, es que no hay ni carretera, ahora es... Vale, y está todo cortado, no me jodas. Uf.
¿Por dónde voy ahora? Hostia, tío, pero si... pero si está corta esa carretera ahora, como... ¿Para dónde tiro yo? ¿Por dónde tiro yo? Tiene que haber una... algo por aquí. Ah, mira, ahí se ha visto algo. No sé cómo no me han mordido los perros, la verdad. O el hombre mono ese. Mira, silencio. No se oye nada. ¿Dónde estoy? En un... bueno, centro. ¿El ayuntamiento o qué? Silent Hill Town Center. Todo hecho a pedazos. A Harry se le va la... se le está yendo la olla. Esto no es un ayuntamiento, esto es como un centro cultural, ¿no? Del pueblo o algo así. Me va a tocar subir la escalera, sí o sí. También podría ser un centro comercial. No sé, no sé cómo se traduciría, la verdad. Supongo que se refieren a un centro comercial de Silent Hill. Y por aquí no se puede ir. Nada, habrá que subir la escalera. Que no se mueve. Qué susto. No entiendo nada de los símbolos que hay ahí. Ahí está el símbolo de guardado de los nuevos Silent Hill. No sé, me dan ganas de quedarme mirando la pantalla, pero es que se me va el día. Nada, subiremos a ver lo que hay. Que no hay enemigos en los alrededores. ¿Que no hay? Ya estoy escuchando la radio. No, mira, con esta arma sí puedo andar. Se oye como si estuviese en la parte de abajo, ¿vale? O sea, ¿qué es eso? Ah, sola. Coño. ¿Eran las cucarachas? Ya no sé si eran cucarachas esas mutantes. ¿Qué cojones eran? No. Gusano. Vale, esto va a ser un boss fight, eso. Hacha pequeña para una sola mano. Arma medianamente eficaz, dice por ahí. No sé. Me dan ganas de coger el martillo, pero no sé cómo lucha el gusano ese. ¡Oh, corre! Vale, muy bien. Ahí es donde se dispara. Muy torpe, Harry. Está muy lento y muy torpe. Ahora. No sé si le ha llegado siquiera. Ugh.
Estoy disparándole desde muy lejos, no sé si va a hacer algo. ¡Oh, mierda! ¡Oh, coño! A ver por dónde se me... Siempre te busca la espalda. A ver, bien. Uf, me he cambiado de botón. Llevo un rato cambiando, equivocándome de botón. No sé si estoy haciendo bien con el... Con el puñeta este, con la escopeta. Hostia, me ha atacado por detrás. Qué cabrón. Es que te dispara algo también. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Cógelo. Antes de que te ataquen. Ahí se ve. Un rifle de caza. Tócate los cojones. Y ahí se ve el capo que me va a echar el gusano. A ver, mira. Se ha quedado pillado el sonido de... A ver, voy a usar un cosa de esto. Y... ¿Y qué más? Y voy a coger el rifle. A ver qué tal va. A ver dónde está. Madre mía. Parece que ha caído ya, ¿no? ¿Ha caído o no? Ha caído ya, pero estoy muy débil. Estoy sin bala ahí. También. No, esto no. ¿Esto para qué sirve? Calma el dolor y permite recuperar toda la energía. No, voy a usar un cosa de esto y ya. Tengo munición de escopeta. Voy a coger la pistola otra vez. ¿Cuánto me queda del rifle? Dos. Uf. A ver lo que hay por aquí. Parece que no hay nada, ¿no? Parece que no hay nada. Muchas armas estamos encontrando en un rato, ¿eh? Me parece a mí. Mierda, ahora hay de los voladores, seguramente. Ah, vale, hemos salido por la otra parte. Menos mal. Uf, ahora no sé si habrá que tirar por aquí abajo o por la carretera esta de en medio. Voy a dar un paseo por aquí a ver lo que... Vale, todo cortado, ¿no? Corre, Harry, no te pares. Se oye todo ahí como a maquinaria vieja. Son molinos, ahí. Madre de Dios. Esto está cortado. Sigo oyendo la radio como si estuviese yendo al centro del mal. Voy a tirar por aquí, a ver. Hostia, no, no me jodas con un callejón.
O sea, resulta que está cortado. Y ahora eso hace un sonido diferente. A ver, mapa. Me estoy volviendo loco aquí. Vale, gira a la derecha, a la izquierda. Puto perro de mierda, que no me deja en paz. Esta vez sí que es verdad que no voy a explorar nada, porque... monstruos everywhere, como habéis comprobado. Voy a seguir recto. A ver si... a ver si no estuviera cortado también. Que igual lo está, no lo sé. Sagan Street... sigue, sigue. Ya tendría que girar hacia aquí. No, el pajarraco ese que no me va a dejar en paz hasta que llegue al hospital. Estoy viendo. Déjame en paz ya, pájaro de mierda. Coño. Había uno que estaba ahí en el suelo. Vale, estoy delante. Debería tener la puerta por aquí. Joder, ha salido aquí algo raro en medio, tío. Vale, aquí está. Corre que te follan ahí, Harry. Que Harry es muy ortopédico del todo. Es demasiado ortopédico el tío para moverse y pato. Nada, pues ya estamos aquí otra vez. Ya estamos aquí. Puñetero hospital de los cojones. Que a mí me gusta más bien poco. Pues nada, aquí voy a dejar el capítulo de hoy. Voy a empezar a volver a subir seguidamente. Que di paso a Rayman y a otros que tenía por ahí. Al vídeo este de la beta de Titanfall y demás. Y voy a decir también que... próximamente voy a subir vídeos de la beta de Elder Scrolls Online. Uf, qué mal pinta este sitio. Que ya me dieron... me han dado la beta. La pillé ahí. No sé cómo estuve para pillarla. Porque fue en plan... los 1000... entré en una web. Los 1100... o así. Primeros que pidan la key se llevan una beta de esta. Una key de esta. No sé cómo estuve, se ve que no entró mucha gente para cuando yo me dio por entrar a la web y darle a lo de las keys. Pero bueno, este lo tengo descargando. Y en cuanto lo tenga instalado, subiré vídeo, gameplay de la beta. Pues nada, supongo que antes de que de la próxima beta habrá otro vídeo de Silent Hill, no lo sé. Pero bueno, para que lo sepáis, para el que ve esto que lo sepa. Pues nada, gracias por ver y hasta la próxima. Thank you.